Muy buenas majetes, soy Mian y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el cual me encuentro en Egg Farm Simulator para por fin abrir los huevos negros. He estado farmeando fuera de cámara pues un montón, la verdad, he estado echándole muchas horas para poder conseguir los que tengo. Como veis abajo a la izquierda indica que tengo 17 huevos negros y como digo es una auténtica locura porque he llegado a un punto en el cual me queda un único NPC por conseguir. Pero es realmente imposible conseguirlo. Os lo voy a enseñar, un saludazo enorme a todos los suscriptores que esté por aquí, porque cuesta demasiado. Digamos que el último que yo he colocado es el Aang, ¿vale? Que es el de la película de Avatar, digamos. Uy, a ver un momento. Vale, fijaos. Os voy a enseñar, subirle un solo nivel, un nivel, me cuesta 109 nonillones sería. Y como veis, subo súper lento el dinero, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente, que sería el último, os lo voy a enseñar porque es una auténtica burrada. Realmente me vendría muy bien porque ese último, digamos que me haría avanzar súper rápido la granja y podríamos llegar a aumentar un montón de niveles y conseguir muchos más huevos negros. Pero claro, es que vais a flipar, o sea, este es el último NPC, creo, ¿eh? Ojo, no lo sé porque no lo he cogido para saber si es el último. Pero por espacio diría que es el último y por el coste que tiene. Fijaos. Qué calor que tengo, me estoy muriendo ahora mismo, pero a unos niveles que lo flipáis. Vale, quita el ratón, por cierto, que no se ve nada. 40.000 undecillones. Esto sería undecillones, a ver un momento. Es que lo pone aquí en la tabla, es que no quiero confundirme. Sí, undecillones. O sea, yo estoy en nonillones, ¿vale? Tengo 204 nonillones que están aquí, como veis. Pues necesito llegar a los decillones. A los 100.000, digamos, y luego pasar a los undecillones para llegar hasta 40.000. Y el nivel al que subo es que es imposible, ¿vale? O sea, realmente imposible, porque no, es que me cuesta un montón subir. Entonces, he subido lo que he podido a Aang y he conseguido subir, como veis, a nivel 171, que no está absolutamente nada mal. De verdad, está súper bien. He cogido un montón. Esta es mi granja, ¿verdad? Cojo los diamantes que se me van, tú. Qué calor, me estoy muriendo, de verdad, me estoy asando, chaval, pero vamos. Ah, por cierto, like, chicos. Por este vídeo, de verdad que como digo, he tenido que farmear un montón, he tenido que jugar un montón fuera de cámara para poder subir y poder grabar esto. Entonces, básicamente porque quería acumular un montón de huevos. Con los 17 voy a poder abrir, como digo, los primeros huevos y hacer el primer retiro. Para hacer el retiro, para todo aquel que no lo sepa... Ah, por cierto, estoy ahora con los pollos de manzana. Pollos de manzana, no está nada mal. Tenemos que venir aquí a la zona de... del conejo de la suerte. Y aquí, cuando le das, te indica que si quieres confirmar el retiro. Entonces, te da los 17 huevos que como veis tengo ahí abajo a la izquierda. Y con esos 17 huevos negros se va a resetear mi granja. No voy a perder todos los NPCs. Pero sin embargo, creo que conservo las espadas que tengo. Y conservo también los huevos negros, obviamente. Para eso está hecho. Entonces, con los huevos negros voy a poder abrir algunos huevos negros. Cada uno que abro cuesta el doble que el anterior, por lo que realmente voy a poder abrir muy pocos. A lo mejor puedo abrir, no sé, 4 huevos en total, como mucho. Entonces, ¿qué pasa? Puedo o bien, aquí está mi duda, ¿sabéis? Puedo o bien abrir huevos y gastar todos los huevos negros que tengo abriendo huevos negros, o bien puedo abrir un par de huevos negros y el resto de huevos negros que a mí me queden, utilizarlos para levelear esa propiedad, ¿sabéis? ¿Qué es eso? Bueno, parece que han parado, están de obras en la calle y se oye como si estuviesen taladrando aquí en mi habitación, ¿sabes? Entonces, esa es mi duda, ¿sabéis? No sé si ha quedado claro, digamos que no sé si gastar mis huevos negros en abrir huevos o en mejorar los huevos que abra, ¿no? Los pocos huevos que abra. Entonces, me duele, chicos, resetear la granja. Como veis, fijaos, está todo llenísimo. Solo queda, como digo, creo que un NPC, que es el de aquí. Fijaos los niveles, ¿eh? O sea, la primera tanda los tengo casi a nivel 1000. 974, 933, 931, 900 y pico, casi 900. Como veis, fijaos los niveles. 800, 800, 800, 775. Todo súper alto, de verdad, súper alto, ya lo veis. A unos niveles que alucinas. Me ha costado un montón y ahora lo voy a perder todo por el retiro. Por otra parte, lo hago también porque, según yo... Bueno, según yo no, esta semana va a actualizar el creador y va a meter el tema del cohete que veis justamente... Bueno, ahora mismo no lo veis, ¿dónde está el cohete? Ah, vale, aquí, fijaos, ¿veis aquí el cohete? ¿Qué pasa? Yo creo que obviamente eso tiene pinta de que te va a llevar a otro mundo, a lo mejor con otra granja nueva. ¿Qué ocurre? A lo mejor funciona como Mining Simulator y nos hacen, digamos, hacer un retiro o un rebirth para poder usar la nave.
e irnos pues al otro mundo que haya. Entonces, por eso también me conviene hacer el retiro, porque oye, si pide un retiro, pues ya lo tendremos hecho. Y eso que me ahorro, ¿sabéis? Espero que me veáis más o menos bien. No he puesto la luz, digamos. Se me ve un poco oscuro, pero bueno, no pasa nada. Ah, si os gusta 2.0, chicos, de verdad que me agradezco un montón que dejéis un pequeño like, que ya sabéis, pues eso. Que entra, vamos, entra fresquísimo. Bueno, pues nada, chicos. Yo creo que no me voy a liar más, ¿vale? Que no quiero perder el tiempo. Vamos a hacer el retiro, ¿vale? 17 huevos. No está mal. Me conformo. Venimos aquí. Y vamos a hacer el retiro. Madre mía, cómo me duele, de verdad me está doliendo. Este momento es como que doloroso, ¿eh? Porque no tenéis una idea de las horas. Los que juego y sí. Las horas que llevo invertidas farmeando, ¿sabéis? Para poder llegar a este momento. Bueno, como veis aquí lo indica, que esto reiniciará todo tu progreso, excepto los diamantes. Bueno, se agradece. Ítems, que también se agradece, el mantener mis espadas y tal. Huevos oscuros, obviamente. Huevos de Pascua, que esto no sé a qué se refiere. A lo mejor se refiere a los del fondo, que son de colores, ¿sabéis? Cosa que también es obvio, veo, obvio, ¿no? Y los huevos de oro, vale. Le damos a confirmar, chicos, por 17 huevos y hacemos el retiro. Confirmamos. Me aplauden, obviamente, porque hay que ser valiente, chaval. Hay que ser valiente para hacer lo que yo acabo de hacer. Nivel 1, desde el principio estaba en nivel 171. Pues ahora estoy en nivel 1. Nos han dado un logro, vamos a ver qué logro nos han dado. Retiraste una vez 200 diamantes. Gracias, 200 diamantes, wow. No va a ser que me hinche. De verdad, increíble. Y cogemos al primero. Ah, no, no puedo coger al primero si no empiezo la granja, macho. Vale. Bueno, pues nada. Ya hemos hecho el retiro. Tenemos 17 huevos negros. Que obviamente voy a atribuir ahora. ¿Dónde está mi...? Ah, vale. Ah, me... Ah, la reinicia. Reinicia la granja y tengo que volver a acceder. Fua, chaval. Qué dolor, tío. Qué maldito dolor, en serio, ¿eh? Vale, pues... Vamos a por los huevos directamente, a por los huevos negros, ¿no? Que yo creo que esto es el momento que todos esperábamos. Ok, escotilla. Ah, vale, todo, en todos pone escotilla. Esto teóricamente, yo creo y tengo entendido por vídeos de guiris que he visto y tal, que es random, ¿vale? Entonces, no es que aquí siempre salga el mismo y aquí, sino que son aleatorios. Así que yo también los voy a coger de forma aleatoria, ¿vale? ¿Qué os parece? Voy a coger este mismo por un huevo. Ok, ¿y este qué me da? Vamos a ver. 0,19 gallinas requeridas para avanzar al siguiente nivel. Huevo ídolo. Mínimo dos gallinas. No entiendo. No entiendo. La verdad es que no entiendo muy bien qué significa esto. Gallinas requeridas para avanzar al siguiente nivel. No comprendo, che. Estoy flipando un poco porque no sé qué realmente me da esto. O sea, que acabo de coger un ídolo, un huevo negro que no me da. No sé qué me da. La verdad, no tengo ni idea de para qué me sirve eso. Pero gracias. Por nada. Como veis, este ya me cuesta dos huevos negros, ¿vale? Le damos. ¿Y este qué hace? 2 segundos al fertilizar. Si le doy a re-rodar, creo que lo cambio por otro, ¿sabéis? O sea, como que se cambia por otro aleatorio. Creo. Fertilizador. 2 segundos al fertilizador. ¿Qué es el fertilizador? No tengo ni idea, chaval. ¡Hala! Está todo guapo, crack. Muchas gracias, Noelia. Eres la mejor. Pero la verdad que muy guapo tampoco. ¡Eh! Ha cambiado, ¿no? Ha cambiado tú. No era un cactus, era otra cosa, ¿verdad? O ha sido. O ha sido idea mía. Bueno, no sé muy bien. Vamos a darle a este. 4 huevos, este. 0,96% de chance de jefes mutantes. Vale, me gusta. Este me gusta. Porque. Contra más jefes mutantes, huevo radiactivo. Contra más jefes mutantes, más huevos nos van a dar, ¿sabéis? Negros. Así que este me gusta. Y creo que, fijaos, le puedo dar un por uno. Ah, por 10 cuesta 4.000. O sea que ahora puedo subirlo por 4 huevos más negros. Si me interesara mucho, por 4 huevos negros lo subo de nivel, ¿sabéis? Y ya sería un casi un 2%. Pero de momento no lo voy a subir, ¿vale? Vamos a abrir algún huevo más. Ostras, tú, esto ya son 8 huevos, tío. Me quedo sin huevos ya. Es que me quedo sin huevos. Madre mía, qué caro, chaval. ¿Y a la cual abro? ¿Abro otro de por aquí o qué? Voy a abrir otro cualquiera, ¿eh? Este mismo.
8 huevos, chicos. No me queda otra. Le damos. 2 segundos al tornado. Este me interesa, no está mal, la verdad. Más tiempo de tornado, digamos. Ya sé que el tornado es para hacer más daño. Y eso va muy bien. Así que 2 segunditos más de tornado, pues se agradece. Entonces, ¿puedo subir, gastar estos 2 huevos que tengo en algo? Ah, no. O sea, todos son 4 huevos. Vale, pues no puedo hacer nada más, ¿eh? Porque fijaos que este ya me pide 16 huevos negros. Vale, chicos, bueno. Primeros huevos de Pascua abiertos. No están mal, oye. Algo harán, espero. Vamos, no, digo yo, porque Nacho. Ahora soy el más parguela del servidor. Qué bien, qué alegría. Pues nada, al lío, chicos. No queda otra que ir dándole y vamos a empezar a levelear. Otra vez, como digo, hay que hacerlo todo. Supuestamente, fijaos ahora la espada. Hombre, va muy rápido, ¿eh? La verdad es que los mato súper rápido. Mucho más rápido que la primera vez. No recuerdo ir tan rápido al inicio del juego, ¿sabéis? Vale, hemos subido de nivel. Ok, vamos a empezar a darle. Tengo, ¿cuántos huevos tengo? Vale, tengo 12. Bueno, pues nada. Por lo menos tienes cuchillos. Sí, lo bueno es eso, que se mantienen los cuchillos. Como veis yo aquí. A ver un momentito. Fijaos. Tengo estas espadas. Tengo esta que es como. Es rara, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que pone menos 30% de tornado. Llamadme loco, pero no entiendo por qué la rara, que supuestamente es mejor, me afecta más al tornado. Como que tengo menos, ¿sabéis? No entiendo muy, muy bien, sinceramente. Voy a coger ahora esta, porque como tampoco tengo un tornado, vamos a coger esta. También hace 2 de daño, ¿eh? Realmente no sé para qué la espada, ¿sabéis? O sea, tampoco es que, ¿no? ¿O qué? Que mejore nada del otro mundo, digo yo, vamos. Vale. Los suscriptores están aquí golpeando, pero ellos no pueden ayudar porque ellos no pueden golpear a mis pollos. Pero bueno, oye. Yo agradezco su apoyo moral. Vale, 35 huevos. Nos vamos directamente ya a por el primer NPC. Hay que ir a saco. Porque es que. Lo que sí que es cierto que me gusta ver ahí que pone ya un retiro. ¿Sabéis? Arriba es como. Bah, eres un grande, Mian. Tienes nivel. Parguilucho, pero. Vamos. Pero tienes un retiro. ¿Eh? Pocos pueden decir eso. Pues el cohete este, ya os digo que no sé. He visto que el creador ha puesto que esta semana seguramente lo va a implementar, ¿sabéis? Entonces, tengo muchas ganas de ver qué es lo que va a meter. Puede estar, la verdad, que bastante guapo ver un mundo nuevo, aunque tal vez sea con Rebirth. Si es así, realmente va a ser muy complicado. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que también he estado pensando, ¿vale? Porque, es lo que os digo, el último NPC era muy, muy, de verdad, imposible. Imposible llegar a conseguirlo, porque era demasiado caro. Entonces, digo, tal vez ese NPC está puesto para que lo consigas después de haber hecho uno o dos retiros, ¿sabéis? Más adelante. Que sí que puedas llegar a optar a desbloquearlo para pasar como una fase más avanzada en la cual conseguir mucho más huevos negros. Esa ha sido mi idea. Yo creo que por ahí van los tiros, ¿sabéis? Pero bueno, en fin. Por cierto, ya lo he comentado, pero ya sabéis que podéis suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Para más Roblox todos los días. Dejar un buen like, que se agradece muchísimo. Y activar la campanita para que se os notifique cuando suba vídeo. Que la tenéis ahí abajo. Y ya está, le clicáis ahí. Pa, ya ahí os avisa. El crack de Mian ha subido vídeo. Podéis ahora verlo y dejar un like y decirle que le quieres. Y yo encantado. Vale, en fin. Vamos a dejar las tonterías. ¿Por qué pone nivel 6 de 9? ¿Cómo que 6 de 9? ¿Cómo que 9? ¿Por qué 9 en este nivel? No entiendo. Mira, 9 de 9. Ah, mira, el pollo rey. Vamos a ver, ¿me dará huevo negro este o no? ¿O tendré que volver a llegar a nivel 100? Que ese es que lo da a nivel 100. Tal vez tengo que volver a llegar a nivel 100, ¿verdad? Para que me sigan dando huevos negros, no lo sé. Vamos a ver. Sí, no me ha dado este huevo negro. Así que deduzco que, pues igual tendremos que hacer el nivel 100, ¿sabéis? Vale, vamos a ver. Podemos empezar a subir un poquito aquí niveles, ¿no? Son 10 huevos. Vamos a darle aquí. ¿Vale? Vamos a subir más niveles. Claro que sí. Si se puede, se puede. Vale. Esto así, genial. Y que me ayude. ¡Hala! Bueno, y lo dicho, chicos, a continuar leveleando todo lo que se pueda. Ah, no, espérate, que este es el del rey. Vamos a pasar ya de esto. Ahí está. Huevos negros. Hay pollo negro, quiero decir. Madre mía, qué dolor, tío. De verdad me ha dolido. ¡Oye, diamantes! Dámelos todos, papu. Es verdad. Podemos coger cestas ahora al inicio para ir mucho más rápido.
Se agradecería bastante. De hecho, voy a mirar a ver cuánto me dan las cestas ahora mismo. Oye, ¿por qué este tío no hace daño? Este tío no hace daño el primero. Solamente me... ¿Veis? 12 de... No hace daño. No hace nada, ¿no? No hace nada este tío. Solamente me da, creo que a mí, ¿no? El... Ah, vale, sí, me aumenta a mí, vale. El primero únicamente me aumenta a mí el daño, vale, vale. Que no lo recordaba bien. Bueno, ¿qué os parece, Iker? Noelia, Vicky. ¿Y qué más hay? Vale, había algún suscriptor más, no lo sé. Vale, continuamos. Ahí está, otro nivel más. Perfecto, subimos rápido. No me puedo quejar, mira cómo subo, chaval. Se sube bastante rápido, sinceramente. Lo que obviamente siempre como que da un poco de mal rollo el hecho de decir, venga, otra vez empieza de cero, majete, venga. Ala. Pero bueno, es lo que hay. Si queremos avanzar, hay que hacerlo así. Esto es como cuando haces Rebirth en Mini Simulator, ¿sabes? Exactamente lo mismo. Tienes que volver atrás para continuar avanzando. Esto es así. No hay más vueltas. Vale, y por cierto, como veis, ahora llego hasta la barra, hasta un por 11. Cuando antes en el inicio no llegaban por 11, creo, ¿eh? Creo. O a lo mejor me equivoco, ¿eh? Ostras, tú, es que los fulmino ahora, chaval. Es que fulmino a los pollos. Vale, veremos si a nivel 10 sí que me da huevo negro, ¿eh? Porque tal vez me lo di a nivel 10. Antes, en el primer retiro, digamos. Bueno, antes de hacer el primer retiro, te daban los huevos de negros cada 10 niveles. Entonces, tal vez ahora sea lo mismo, ¿sabéis? Vamos a probarlo. Ahí está. Más. Madre mía, chaval, es que me los fundo, tío. Es que me los fundo. Vale. Otro más, perfecto. Vamos a darle aquí al crack este unos cuantos niveles. Ahí está, nivel 10. Y ahora activamos esto por... ¡Ah! No me da por 400 y... Me quedan dos huevos. Vale, vamos a matar a este. Ahí está, y ahora ya subimos este. ¿Vale? Porque es el primero, es el inicio y quiero ir rápido. Así, fijaos, fijaos, fijaos ahora, madre mía, tú. Ahora reviento, chaval. Vale, entonces, vamos a ver un momentito. Antes de nada, ¿cuánto me cuesta el siguiente NPC? Y por otro lado, ¿cuántos huevos me da la cesta? ¿Sabéis? Porque al igual me conviene ir comprando cestas. Lo que claro, por 400 diamantes ahora me va a doler que me dé muy pocos huevos, ¿sabéis? ¿Cuánto me da? 260 huevos. Psh, madre mía. Pero si eso lo consigo yo en nada y menos, chaval. ¿Qué me estás contando? Vamos a ver. Bueno, pues... Que viva la fiesta. Que viva, vamos, Juana de Arco. Madre mía, tú. A ver. Vamos a llegar al nivel 10 como mínimo. Para ver, yo qué sé, si por casualidad me diera un huevo negro. Que mira que lo dudo, ¿eh? Yo creo que me lo va a dar a nivel 11, a nivel 100, quiere decir. Como en el, pues, como antes, ¿sabéis? Creo, ¿eh? Vamos a ver. Dámelo ya, papu. Vale. Oh, espérate, que el huevo este me da mucho. Ahí está, muchas gracias. Vale, hecho. Le damos. A ver, tú. Vamos. No saca aura, no saca aura. Así que no me va a dar huevo negro. Prácticamente seguro, tengo dos, Vamos a verlo. No. No me ha dado huevo negro, pero me ha dado 500. Me ha dado muchos huevos, ¿verdad? Oye, tú. Tenemos de sobra. Ahora, para coger al siguiente NPC. Y con esto y un bizcocho, pues creo que lo voy a dejar, ¿sabes? Porque por hoy ha sido suficiente. Como digo, lo que haré será... Pues ir avanzando fuera de cámara. Hacéndolo saber, por favor, con un buen like. Porque pensad que a mí me supone perder mucho tiempo únicamente para grabar este juego, cuando también hay muchas cosas que quiero grabar. Entonces, si queréis verlo, de verdad te agradezco que dejéis un like y me lo digáis para apoyarme a que venga aquí, levele y continuamos dándole caña. Vale, simplemente lo comento para que lo sepáis. Y estos son 1000, que de momento vamos a pasar. Nos quedamos con Tarzán. Tarzán, el crack. Y poquito más, chicos, aquí me despido, espero que os haya encantado el vídeo de hoy, like y comentarios agradece y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta pronto. Chao, chao. Vamos a levelear.